Bueno, pretoriano, así, normal. Bueno, yo les voy a contar qué es lo que ha pasado. Veo pretorianos, nivel de maldad llegando. Resulta ser que la soberana del foco estaba haciendo su directa a las 3 de la tarde, hora en la cual mataron a Lola, por YouTube. Y de momento yo me estoy pintando las uñas de verde, que es el color de los dólares que a ellos les gustan. Y sale un pretoriano malvado por ahí y me dice: ¡Oye, soberana! ¡Ay, mira, ahorito! Todo el mundo. ¡Oye, soberana! Se partió López Calleja. Y yo me quedo así, digo, ay, estos pretorianos siempre dando chucho. Y me dicen, no, Cuba Debate. Y yo estaba hablando de Cuba Debacle porque yo había pasado a Antoine, Twin City, Rue Leona. Estábamos hablando de eso porque yo le estaba dando chucho a la canasta básica, normada. Y me quedo así, digo, ay, pero si yo revisé esa pinga ahorita y no decía nada de nada interesante. Y voy a buscar a mi hija. No rectifico la noticia porque digo, después me emociono y me pongo mal mientras manejo. Brum, no, Dayana, no lesto. Ahorita llego aquí. Baño a los niños porque necesito estar concentrada para esas maldades. Yo necesito estar concentrada. Y digo, yo no voy a ir ni pinga para Cuba Debacle, porque Cuba Debacle está haciendo test visuales. O sea, eso es una morronga de caballo ahora mismo, con un segmento, varios segmentos humorísticos. Digo, yo voy para Granma, órgano oficial narniano de la mafia narniana. Y con inmenso dolor, la cúspide narniana informa que López Callejas, el magnate de Gaesa, el cerebro del mal, ha pasado no a mejor vida. Si era mejor vida de la que él tenía aquí, no quiero imaginar cómo estará. Pero de ahí entré a Facebook y había una cantidad de gente triste. ¡Ay, cómo está la tristeza en Facebook, señores! La gente llora, se tiran selfies mientras lloran. Y eso es feo. Eso es feo porque uno no debería festejar, cuando alguien que le ha dado malestar al pueblo, se parte, eso no es correcto, así que, ¡salud! ¡Ay! ¡Pabe Foco! ¡Te partiste, Tigre, Tiger! ¡Se partió! ¡Uy, uno menos! Sí, señores, sí, de aquí ya, uno menos para pisotear y para robar, uno menos. Julio me gusta, Julio trae calor, bueno. Pero eso ha sido una cosa, clase paletazo me dando. Tengo el dedo gordo del pie que me hace así. Ay, estoy emocionada, pretoriano. Oh, my God. Ya estoy soñando el día que yo abra aquí esto con una directa envuelta en la bandera cubana diciendo ¡esa pinga te cayó! ¡Esa niñi! ¡Ay, Dios, embate casa, mija! No queda poco para abrazarnos. Bueno, señores, eso, Calleja le dio un plus a este día que ya empezaba maravilloso. Este día para mí empieza maravilloso porque la protagonista de este día es Fan Hurtado. Sí, no, sorry, López Calleja, el muerto al hoyo y el vivo al pollo y nos vamos para la polla. La garrapatica.
Esta es la que tenía la mascota, que era una garrapata. Fana Hurtado. De más está decir el placer infinito que me da cada vez que veo que alguien me dice Fana Hurtado. Eso no hace falta que yo lo diga, es emoción pura. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Ay, ustedes ya han visto el brete, pero yo lo voy a narrar. Como si yo fuera Héctor, el de la pelota, yo voy a narrar esto. Julita Sendino, porque ella me sigue cayendo mal. Pase lo que pase. Julita, tú no eres de la mía. No, no lo eres. No lo vas a hacer nunca. Yo puedo incluso decir a los industrialistas, te descargo, pero a ti. Primero muerta. Eso era para que tú supieras mi sentimiento hacia ti, Julita. No te importa, pero no importa tampoco. Bueno, Fana Hurtado. Resulta ser, señores, que está Fana Hurtado con un vestido rosa, rosa bebé, rosa carne, no se entiende bien. Una carterita, unas sandalias chupameao fea, sus audífonos así, todo socialismo puro. Audífonos así, porque ella trabaja en la Egren Ibérica. ¿Qué más tiene ahí? Tiene una bolsita que hizo compra socialista. Una bolsa de Yarey socialista. Y ella está formando un saludo para afuera en un supermercado. Porque supuestamente un muchacho para el cual va nuestro afecto. Ella dice que le escupió y que le pegó. Él dice, mía, ni te cupí ni te pegué. Ella dice, en las cámaras está recogido cuando tú me escupes y me pegas. Él le dice, es imposible porque ni te cupí ni te pegué. Ese brete va adelante 2 minutos. En lo cual ella dice, gusano, 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 ayuma, ayuma. Ah, porque paréntesis. Esto es bello. Quien le dice a ella que ella es una impresentable, así, impresentable, es un nacional ibérico, paisano suyo. Fíjense, para que no digan que los gusanos no la soportan, los yuma no te soportan. Y ese yuma tan bonito al cual ya le tenemos cariño, él le dice impresentable. Y ella le dice, ¡no te vayas! No te vayas, porque vamos a ir para la policía a denunciar. Y él dice, pero ¿a dónde voy yo contigo? Soy impresentable, coma, breva. ¿Hacer qué? Que estoy, chao. Y se pira y la deja así. Y la deja así y ella le corre atrás. Que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas. Y el policía aquí así mirando la escena, poniendo la manito. Y él subiendo las escaleras eléctricas, la sube así. Mientras ella le dice, pero no te vayas, pero no te vayas. Está bien, vete, vete. Él a 2 kilómetros de ella. Vete, 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 vete. Gusano, gusano. Y él desde arriba le dice, hija de puta. Y cierra. ¡Tan! Y sale de escena. Esto lo vamos a analizar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rodrigo? Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Alora? Vieni. De los dos. Estoy traficando papitas fritas, señores. Lo siento. Pero hemos decidido que esto era mejor hundirnos en el mar que tener a estos muchachos acabando aquí. Bueno, señores, para no hacerle larga la historia. No, Pilar. No, en la mano no, porque yo oscurito. La mano. Rodrigo, papi. Ecco, traffico di papita, traffico di papita. A me. E poi? E poi mangi di là. Señores, la cuestión es, Rodrigo, esci di là, per favore. La cuestión es que primero hacer notar que quien la supuestamente, todo esto es supuestamente, la escupe, te cupieron, tigresa, ay, te cupieron, ay, Dios mío,
Ay, Dios mío, pero de verdad te cupió. Y a ti no te da pena decirlo así para las redes sociales. Me cupió, me cupió. Mira, y ahí, en Santiago de Cuba, para que ustedes vean las cosas realmente surreales de Cuba y de Santiago. En Santiago, frente con frente al partido en Plaza de Marte, está CIAR, que hace esquina, y al lado de CIAR hay una cafetería que funciona 24 horas. De frente con frente a esa cafetería está el parquecito de los mudos, se le dice así, no es que yo esté discriminando, se le dice el parquecito de los mudos, porque ahí funciona, un poquito más para adelante está la baranda, que es donde está la zona de lo que digamos que es el chupa de Santiago de Cuba. Sí, no, tenemos nuestra zona roja que se extiende hasta el Parque Abel Santa María, lugar donde tú no deberías ir jamás, jamás, solo, sola, sobre todo si eres sola, después de las 6:30 de la tarde. Ay, mía, no, no te lo aconsejo. Lo más cariñoso que te va a encontrar es un pajizo. Eso es lo más decente que tú vas a encontrar ahí. Pero en el parquecito de los mudos funciona lo que es la prostitución de los mudos. Hasta ya loquísima. Pero donde convergen también otros tipos de prostitución. Y yo una vez pasando por la madrugada, sentí discursos. Vaya, ¿qué pasó? Ma tu ce li hai? Era le patatine, Rodrigo. Portami il piatto che ti do altre patatine, Virginia. Rodrigo, papi, non va bene. Non va Che cosa bene. non va bene? Che ho preso il piatto dei papà I per dispetti. mangiare? Per mangiare? I dispetti non vanno Io bene. che cosa gli ho fatto però? Che cosa gli ho Virginia. fatto? Bueno, señores. Che cosa gli ho Ah, fatto? no, ce li hai, Mimi, ce li hai, ce ne hai tanti. Mamma, che En el cosa parquecito de los mudos. io? Mudo como mi hijo no es. No es. Los mudos están allí, Rodrigo, como ven, mudo. No es. En ese parquecito convergen otros niveles de prostituciones y tráficos humanos, humanos sobre todo. Y una vez pasando por las noches santiagueras, madrugadas santiagueras, sentí un diálogo de esos surreales que yo he vivido en otras sociedades, pero donde único he escuchado esos diálogos son en Cuba, que decían, pero tú mamaste o no mamaste. Y decía la otra, yo sí mamé, yo sí mamé. Y el que estaba en el medio, que era el árbitro, le decía, hacerle darle sus 10 pesos. Y él decía, no, ella no mamó. Ella decía, yo sí mamé, yo sí, hacerle darle sus 10 pesos. A mí me pareció estar viendo esa escena. Él me cupió, no, yo no le cupí, él me cupió, no le cupí. Quiero saber en qué va a pasar eso, porque si Fana, aparte de Fana, está escupía, ay, qué traste, qué traste, papel acera, tú misma. Bueno, señores, eso es importante recalcar que toda la situación en la que yo estaba era extremadamente socialista, socialista, señores. Ella estaba en un supermercado lleno de productos con precios normales, precios para los comunes mortales, con sus audífonos wireless para escuchar su música, para escuchar a Raúl Torres. Ella estaba oyendo a Raúl Torres. Que por cierto, Raulito, no te tires más filtro en la foto, que dentro de un rato no te vamos a reconocer. Vamos a pensar que tú estás en la escuela primaria. Bueno, todo eso, sí, una situación muy comunista. Y en el medio de esa situación, ella dice que este Yuma le escupe y le mete. Porque ella es comunista y grita, sí, soy comunista, soy comunista, soy comu es comunista. Es comunista y la situación en la que se encuentra es completamente comunista, es muy coherente. De ahí ella le dice al tigre ese, le dice, no, y a Cuba, así mira, acercándose, ta, 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 ta. Y a Cuba no vas a volver.
a Cuba no vas a volver a ir. Non mi piace questo gioco. Non mi piace per niente. Poi ne parliamo, ma noi abbiamo parlato di questo. Questo gioco non mi piace. E se vai a fare il dramma, sei pregato di andare a farlo di là. Bueno. La più cattiva del mondo. Però tu stai cercando rogna da stamattina. Le pareti sono testimoni di quanto cerchi rogna da stamattina. Bueno. No, se ha parado aquí, él sabe que no lo puede hacer, pero aquí así, mira. Dustin Hoffman. Bueno. En fin. Ella se pone... Ah, ya me acordé dónde me quedé. Y no vas a volver, no vas a entrar más a Cuba. No vas a entrar más a Cuba. Y él se queda así, veo que pinga, yo quiero ir a Cuba, si ya Cuba están machacando. No vas a entrar más a Cuba. Por gusano, mi vida, pero si a Cuba la están manteniendo los gusanos. Entonces todo el mundo que está mandando remesa, pero que se limpie el fotingo con el comunismo y de paso contigo. Esa gente no va a poder entrar más a Cuba, porque tú piensas que esa gente se fue. Esa gente dice abajo Fidel, abajo Díaz Canel, hacia garganta llena. Es una locura, que tú que barre. Esto es un aquelarre ahora mismo. Ah, sí. Anche tú, ti ci metti. El otro ahora se ríe, porque emociones van y vienen, todo en la normalidad. Conclusión que ella le dice, no vas a entrar a Cuba más nunca por gusano. Sin recordar que Cuba vive de remesa y la remesa, como nos la mandan los extraterrestres, la mandan los gusanos. ¿Eh? Los gusanos. Bueno, pero ella le dice que no va a entrar por gusano, pero eso no le basta. Porque ella se da cuenta de que a Cuba la están manteniendo los gusanos y dice, ay, espérate, Kenia, un abrazo para ti del chavo. Y ella dice, ¿y no vas a volver a entrar a Cuba? Porque me pegaste. Ay, mija. Ay, mía, ay, mía. Ay, mía, porque te pegó a ti. A ver, yo no te voy a hablar de los casos de violencia doméstica que hay en Cuba y el Estado se limpia el fotingo con eso. Y no te voy, y no te voy a hablar tampoco de los homicidios, los feminicidios y demás que ocurren en Cuba y el Estado. Mira. Pero desde aquí atrás se limpia con eso. Yo te voy a decir nada más que ahora mismo estamos todos muy contentos por varios motivos. Primero te cupieron, después López Calleja, después tenemos el papelazo que hiciste. Eso no se nos va a olvidar, te vamos a dar chucho por unos meses. No vamos a infartar, te vamos a dar chucho por unos meses con eso. Fíjate que te habíamos dejado el abandono hace rato ahí que tú ni pinta ni da color. Exacto, gole. Pero tú sabes que es lo que más nos gusta de tu historia. Aparte de que a tu baba se le suma otra baba, sobabosa. Es que ahora mismo en la casa real, Machi se está poniendo una cosa conocida como strapón. Para darle duro. ¡Duro! ¡A Puma voy! Porque, mía, tú sigues creando problemas en este matrimonio que ella, mira, tambaleaba por tarro mutuo y di Chávez. Y es que, mija, mira, ve, tú te tiraste la foto con él, de ahí tú te sentiste que tú eras Marilyn Monroe y que él era Kennedy, y a Jackie eso no le gustó. ¿Por qué yo digo que eso no le gustó? Porque tu foto con Puma Boy sigue ahí, fijado en alto. Pero Puma Boy, fanita, si tú no me crees, date un bureo. Puma Boy ha cancelado de ese tour que hicieron ustedes, de la yegua esa que fueron allí. Él ha cancelado solo las fotos tuyas. Tú no apareces. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Mija, eso no pasó. Y aparte de eso, te habían cancelado la foto, pero tú insistes. Ahora mismo, Machi, le debe estar preguntando a Puma Boy. ¿Quién pinga le dijo al chorizo echado a perder ese? Que si alguien la toca... Aquí esto va a ser un problema de Estado. ¡Oh! Ay, panita, la formate, mija, la formate. Escupía.
Bueno, quiero saber si por fin te cupieron o no. Eso me tiene así, esto me tiene nerviosa, hermana. Ay, Dios, qué día más bonito. Señores, este día hay que apuntárselo en el calendario. Esto es en cualquier momento, Ketty de la iglesia, para la cual va mi abrazo enorme, que fue su happy birthday. Ven que cuando hablo de la puerca nacional, me pongo yo también a felicitar a la gente por su cumpleaños. ¡Que se pega! Bueno, Ketty y yo la pensamos igual. Ella y yo estamos de acuerdo que cada vez que pasa algo, le dan el teclado y le dicen, ¡crea un diversivo grande! Y estamos esperando ver a raíz de que te cupieron, Fana. Si es verdad que te escupieron, si no, igual, Paldi Chávez, nosotros te vamos a dar chucho igual. Y por lo de López Calles, estamos erizados de la emoción, esperando a ver qué va a tuitear la empeyatriz de la República de la Remesa. ¡Ella! Espérense un momento. Lo que estaba diciendo, amiguitos malvados, hoy se canta, hoy se bebe, hoy se baila. Y voy a poner ahora mismo en este CDR la conga a todo volumen. Que me maten, que me maten. Feliz día para todos, pretorianos. Salud, si no estoy curda dentro de un rato. Tiro otra directa. Si estoy curda, únanse, únanse, que las efemérides van festejadas. ¡Salud! ¡Ay! ¡Pretorianos! ¡No jodas, morita! El Titi se partió y a la otra lo cupieron. Me gusta. Primero de julio. Queda poco, niños, queda poco. ¡Se les quiere!